medio de la polémica en la que está metida Laura Bozzo por dos escándalos muy delicados, parece ser que la conductora ahora sí pudo obtener un amparo, que ha suspendido la orden de llevarla a las instalaciones de la policía. Esto con la condición de que ella pague por su libertad hasta el día en el que llegue el juicio. Desde hace ya varios días, la conductora peruana Laura Bozzo se encuentra en una situación muy delicada. Una orden se giró en su contra desde el pasado 11 de agosto. Esto por presuntamente haber cometido los hechos de no pagar sus impuestos y haber vendido un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria. La Fiscalía General de la República incluso solicitó a la Interpol una ficha roja para que en varios países buscaran a la presentadora. Ella no se presentó en Almoloya de Juárez, por lo que se llegó a pensar que ella simplemente tomó la decisión de irse de México. Sin embargo, el día de hoy un juez le concedió un amparo que suspende de forma provisional la orden, que afirma ella debe quedarse en las instalaciones de la policía por un determinado tiempo. Según lo que se mencionó a través del programa El Gordo y la Flaca, esto únicamente se va a llevar a cabo si Laura Bozzo garantiza el pago de 300 mil pesos mexicanos. Este monto tendrá que ser pagado en los próximos 5 días. Realmente es muy poquito tiempo y es demasiado dinero. El amparo que se le concedió a Laura Bozzo solo le garantiza su libertad hasta el día 30 de agosto. Este es el día del juicio de la señorita Laura. La investigación que están realizando en su contra tristemente continúa en pie. Otra de las condiciones que se dio a conocer para que Laura Bozzo pudiese estar en libertad es que ella debe de entregar su pasaporte al juez de control de justicia de Almoloya de Juárez. Además, según el programa Ventaneando, se dijo lo siguiente: la conocida abogada de los pobres tendrá que comparecer en 3 días ante la unidad de seguimiento y supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso. A través de diferentes medios de comunicación y redes sociales pudimos enterarnos que Laura Bozzo, al parecer, tiene una deuda con el SAT de más de 13 millones de pesos. Además, le están señalando de haber sido depositario infiel por haber vendido ese inmueble embargado. Al momento en el que se dio a conocer la orden de que Laura Bozzo debía presentarse en Almoloya, ella no hizo caso. Por esta razón, la FGR solicitó la ficha roja a la Interpol. Después se supo que Laura metió un amparo, argumentando que ella ya es una persona mayor y que además tiene muchos contratiempos delicados de salud. Por lo tanto, ella para nada no debía de quedarse en las instalaciones de la policía. Alfredo Adame después aseguró que él había sido el responsable de haber dado el aviso al SAT acerca de los negocios de Laura Bozzo. El actor dijo que él mismo le marcó al SAT y le dijo que Laura Bozzo había vendido ese inmueble. Inmediatamente pusieron manos a la obra y empezaron a buscarla por todas partes. El polémico actor, continuando con su investigación, aseguró que Laura Bozzo se estaba escondiendo en la casa de la conocida youtuber Lisbeth Rodríguez, expresentadora del canal de YouTube Badabun. Hasta este momento se desconoce si la información es verdadera o no, pues ninguna de las presentadoras ha mencionado algo al respecto. Lo que sí es cierto es que este caso está lejos de terminarse, por lo que te recomiendo sigas muy al pendiente de él. Esto fue Famosas de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.